Vamos. Qué bueno. Sí, tú. Pues bien, también. Ahí dándole. Así es. Como quien dice, retomando todas la vida después de la pandemia, ¿verdad? Pues así funciona, ¿no? Ay, gracias a Dios, ya. Sí, pues ya estamos, ya son las 7, ya está Facebook, así que podemos empezar. Pues buenas noches a todos, bienvenidos. Nos da muchísimo gusto que estén con nosotros en nuestra plataforma de la Queile por Zoom y por Facebook el día de hoy. Y bueno, pues nuevamente retomando algunas pláticas con Luisa Maya, nutrióloga, psicóloga, que nos ha acompañado en varias pláticas ya. Y ya teníamos un ratito, Luisa, que no estabas con nosotros por. Sí, ya los extrañaba, pero en esto de retomar la vida, todos hemos estado ocupados, ¿verdad? Así es, pero bueno, hoy regresamos con un tema interesante, importante, con los calores que ha habido últimamente. ¿Estás consciente de la importancia de tomar agua en estos tiempos de tanto calor? Pues yo estoy consciente, nada más saber cuántos litros de agua se tiene uno que tomar para que sí, mira, yo aquí lo tengo, pero Ah, bueno, a ver. Ya pues nos dirás, bueno. nada más antes de empezar, le recuerdo a nuestro público que esta plática queda grabada, que va a estar en Facebook y en YouTube, como todas las anteriores, como desde que empezamos en la pandemia, así que ahí pueden ver todo nuestro material. Y si quieren hacer una pregunta al final de la plática, la pueden escribir en preguntas y respuestas o la pueden escribir por Facebook o en el chat, el Zoom, en donde quieran, yo las leo y Luisa nos contestará. Con todo Pues gusto. muchísimas gracias a todos por estar aquí. Luisa, pues bienvenida y te cedo el micrófono. Muchísimas gracias, Anita. Pues aquí estamos. Y Listo. creo que en esta época de verano, de tanto calor, de tantas ondas de calor, de tantas vacaciones, de tanta playa, es importantísimo hablar de qué hacer frente al calor. Necesitamos tomar agua para no deshidratarnos y bueno, eso lo sabemos todos, pero el tema aquí está en que se nos olvida tomarla. Y de verdad, me pasa muchísimo con mis pacientes que después de no sé cuántas veces que les insisto, se toman si acaso 1 litro de agua al día y eso no se vale. Tenemos que recordar que el agua es la sustancia más abundante sobre la tierra, al igual que es también sobre nuestros cuerpos. Entonces resulta esencial para la vida, ya que todos los procesos que tenemos en nuestro metabolismo, todos los procesos que tenemos en nuestro organismo, ocurren en función de los medios líquidos. Entonces, si no tomamos agua, muchas de las funciones de nuestro cuerpo se van a ver atrofiadas. Ahora, el porcentaje de agua depende en cada individuo de acuerdo a su edad, a su sexo, a su porcentaje de masa muscular, a su porcentaje de tejido adiposo y también a situaciones especiales como es cuando está gestando, cuando está lactando, cuando nos hinchamos y presentamos edema. ¿Y por qué es esto? Bueno, tenemos que entender que, por ejemplo, los bebés tienen un mucho mayor porcentaje de agua corporal que, por ejemplo, un adulto mayor que ya en sus últimas etapas de vejez ya están muy deshidratados porque sus mismos tejidos van perdiendo esa humedad, esa hidratación. También de acuerdo al sexo, porque, por ejemplo, el hombre es más musculoso y la mujer, por sus formas femeninas, tiende a tener mucho mayor porcentaje de grasa corporal. Entonces, evidentemente, pues el hombre va a tener más agua corporal que la mujer. Y como decíamos, pues entonces de eso depende tanto la masa muscular como el tejido adiposo de cada individuo en base a su sexo y también en base a su constitución física, porque, por ejemplo, una persona con sobrepeso va a tener mayor porcentaje de tejido adiposo y un buen atleta va a tener mayor porcentaje de masa muscular. Ahora, por ejemplo, durante el embarazo, pues,
obviamente el bebé está en un medio líquido, entonces la mujer va a tener un mayor porcentaje de agua corporal. También durante la lactancia, como produce leche, va a tener un mayor porcentaje de agua corporal. Y por otro lado, cuando nos hinchamos, que se nos hinchan las piernas, que se nos hincha la mano, que se nos hincha alguna parte del cuerpo, generalmente tenemos también en esa zona mucho mayor porcentaje de agua. Ahora, hablamos de que el agua, que si te deshidrata, pero nunca estamos conscientes de todas las funciones que ejerce el agua en nuestro cuerpo. Fíjense nada más cuántas cosas hace el agua. Transporta todos los nutrientes y también los desechos celulares. O sea, es el vehículo a través del cual se nutren las células. Además, transporta las células sanguíneas, o sea, transporta los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, las plaquetas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si no tenemos suficiente agua corporal, no hay el suficiente flujo de sangre o no hay un flujo correcto de sangre. ¿Ok? Además, el agua también transporta las hormonas y las enzimas para que se lleven a cabo todos los procesos metabólicos de nuestro cuerpo. También sirve como solvente para que se lleven a cabo las diversas reacciones de nuestro organismo. O sea, muchas de las funciones, de las reacciones de nuestro cuerpo tienen que hacerse en base a un medio acuoso. Por lo tanto, si no tenemos agua, no se llevan a cabo correctamente. Regula la temperatura corporal, y esto es muy interesante, vamos a hablar de eso más a fondo en un ratito, pero a través del sudor, cuando sudamos, por ejemplo, en esta época de calores que sudamos, lo que va a pasar es que a través de la transpiración, el sudor se vuelve frío y regula así la temperatura corporal y el cuerpo no se calienta acorde a lo fuerte que esté el calor. También sirve para eliminar todos los desechos y toxinas de nuestro cuerpo a través de la orina. Eso pues obviamente todos lo sabemos, ¿verdad? Además, como las células están rellenas de líquido, pues mantiene la forma de las células y el agua. También entre nuestros órganos hay muchísima agua. Entonces, amortigua, por ejemplo, si nos golpeamos los intestinos o el hígado o el vaso o el páncreas o necesitamos amortiguar nuestros pulmones, todo eso es en base al agua que hay entre los órganos. También ayuda a mantener la estructura del organismo porque, pues, como hablábamos, las células musculares tienen mucha agua. Sirve también como lubricante para nuestras articulaciones, para nuestras membranas corporales y sobre todo para las mucosas, como sucede, por ejemplo, en la mucosa bucal, en la mucosa de los intestinos, que son tejidos muy blandos y tienen muchísimo porcentaje de agua. También lubrica las vísceras, el aparato digestivo y sobre todo el aparato genitourinario, perdón. Es necesaria también para la producción de saliva, de lágrimas, para el manejo de la transpiración, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, el agua tanto intra como extracelular contienen diferentes concentraciones de sodio, de potasio, de calcio, de magnesio, de cloro, de fósforo, de bicarbonato, de sulfatos, de proteínas y de muchos otros iones que aquí ya no estoy mencionando. Entonces, imagínense si nos falta agua, cómo todos estos sales minerales o iones minerales, pues no van a poder fluir y todo esto va a causar que nuestros pobres riñones, cuando tienen que hacer la filtración, se vayan recargando, recargando, recargando y a eso se deben los cálculos renales. Ok, bueno, pues como todos sabemos, necesitamos agua para poder hacer intercambio de agua corporal. Entonces, en condiciones normales, eliminamos el agua, todos sabemos, a través de la orina, pero casualmente, no sé si se han fijado, cuando hace mucho calor, como es en esta época, en el verano,
generalmente orinamos menos porque transpiramos más. El agua también se va a través de las heces fecales. Todos hemos visto que, por ejemplo, si nos acercamos un cristal o un espejo a la respiración, se hace humedad. ¿Por qué? Pues porque obviamente respiramos a través de también eliminar agua. ¿Ok? Y además, pues obviamente en las lágrimas, cuando hacemos actividad física, cuando hay un clima muy extenuante o por la humedad ambiental, podemos también eliminar agua. Entonces, como vemos, el agua, por donde le busquemos, es fundamental para nuestro cuerpo. Ahora, los principales mecanismos para mantener en equilibrio las concentraciones de los líquidos corporales, como todos sabemos, son primordialmente los riñones, que son el filtro de nuestro cuerpo. Entonces, necesitan agua para poder hacer una buena filtración. Necesitan agua para que no se saturen de calcio o de fosfatos, que son las principales razones por las que se forman los cálculos renales. Entonces, es muy importante que tengan suficiente agua para hacer una buena función renal. Y también, como lo hablábamos, la sudoración permite mantener el agua corporal y permite eliminar el calor. O sea, lo que va a pasar es que cuando hace mucho calor, estos pequeños vasos sanguíneos que están a flor de piel, con el calor se expanden o se inflaman. Y entonces, para que fluya más rápido la sangre. Y lo que va a causar es que si no, esto va a provocar que estas glándulas sudoríparas digan, no, 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 espérate tantito, te va a hacer daño que haya tanto flujo sanguíneo. Entonces, estas glandulitas pequeñas que están por aquí, estas, van a ponerse en acción, van a provocar el sudor y van a provocar que eliminemos agua. Y con esto podemos mantener la temperatura corporal. Entonces, ese término de, híjole, es que estoy sudando frío, es cierto, porque lo que va a pasar es que así vamos a mantener el termostato de nuestro cuerpo. Ahora, también en el proceso digestivo el agua es muy importante porque logra transformar los alimentos que ingerimos en sustancias más sencillas que nuestro cuerpo sea capaz de absorber. Luisa, no estamos viendo tu pantalla, no sé si la estás poniendo. Allí está, ¿cómo no? No, te estamos viendo a ti. ¡Qué barbaridad! Y yo solamente veo mi pantalla, pensé que no me habían puesto. Sí, no, no te estamos, o sea, estamos viéndote a ti y no la pantalla, y me imagino que ahí estás poniéndola, por eso. Sí, claro, estaba yo explicando incluso el proceso. A ver, permíteme. No sé qué está pasando, que está muy sonsa mi computadora para la presentación. Tienes Así que me. ponerle en compartir pantalla, Luis. Sí, en share screen, como siempre. Sí. A ver. Yo pensé que sí se estaba compartiendo. Qué pena. ¿Quieren que me regrese o ya me No, sigo? está bien, nada más a partir de acá, pues ya la vemos. Nosotros sí te vemos. Bueno, ok, pues entonces, a ver. El agua en la digestión, el proceso de la digestión consiste en transformar todos los alimentos que previamente consumimos, se van a convertir en sustancias más absorbibles a través del proceso digestivo y, por supuesto, del agua que va a permitir que nuestros intestinos absorban esas sustancias, ¿ok? En las diferentes etapas del proceso digestivo, las enzimas son transportadas por el medio líquido, desde la saliva hasta la expulsión de las células, de las heces fecales. Entonces, todo este trayecto digestivo se da en base a agua.
Y también a una combinación de fibra, porque si no tenemos suficiente fibra, no tenemos la capacidad de hacer heces fecales consistentes que puedan fluir a través de los intestinos, más actividad física, porque si no nos movemos, nos estreñimos, más por supuesto suficiente cantidad de agua que puede prevenir los trastornos de diferentes tipos, como sería estreñimiento, divertículos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, entre el agua y la flora intestinal o microbiota, se va a poder hacer un buen funcionamiento y un buen flujo del alimento hasta convertirse en heces fecales. ¿Ok? Bueno, también el agua y la respiración. El aire que inhalamos y exhalamos contiene diferentes porcentajes de humedad acorde a los factores ambientales, como es el calor. Si es un clima con mucho calor, pues entonces vamos a respirar y vamos a inhalar y exhalar un mayor porcentaje de agua, mientras que si estamos en una zona desértica donde hay muy poca humedad, pues entonces vamos a sentir esa resequedad en toda esta parte, hasta los pulmones, pues sobre todo se nos seca la boca, se nos seca la garganta y nos sentimos muy incómodos. Entonces, obviamente, lo que tenemos que hacer es tomar agua, ¿ok? Nosotros perdemos a través de la respiración entre 350 y 400 mililitros de agua al día. Entonces, imagínense que estamos perdiendo entre una lata de refresco y casi medio litro de agua por día. Si no la recuperamos, pues entonces vamos a tener problemas respiratorios. Y también, fíjense nada más, un atleta puede perder entre 400 y 600 mililitros de agua durante la competencia, dependiendo de las condiciones climáticas. O sea, si hace más calor, va a perder hasta más que eso de agua. El tipo de competencia, porque hay competencias que son más tranquilas y competencias que son mucho más extenuantes, y también el tipo de ropa que tiene. Ahora, hablemos del agua para nuestro cerebro. El agua es el principal componente de nuestro cerebro. Además, a través del agua se dan los contactos neuronales. Entonces, es importantísimo que el agua permite que circulen los nutrientes en el cerebro. O sea, nuestro cerebro se nutre de glucosa. Y si no hay suficiente agua, no le va a llegar suficiente glucosa a nuestro cerebro. Ahora, si no le llega suficiente glucosa a nuestro cerebro, pues entonces nuestra capacidad mental se va a ver mermada. Entonces, una ligera deshidratación puede provocar desde dolores de cabeza e irritabilidad, desgano, flojera, apatía, que es el letargo, sensación de confusión, o sea, como que me siento mareada, como que me siento perdida y hasta pérdida del equilibrio. Y hasta si es en condiciones extremas, puede ser letal. El cerebro regula la función de todos los órganos, tanto internos como externos. Entonces, percibe las emociones en función de qué tanta agua tiene y también regula a través de del consumo de agua la capacidad de cognición, o sea, de aprendizaje, de memoria, de atención, de concentración, o sea, todas las funciones mentales dependen de un cerebro bien hidratado y la pérdida de agua puede afectar tanto la capacidad de aprendizaje en los niños como el desempeño laboral. Entonces es súper importante, es fundamental que a los niños se les enseñe desde pequeños a tomar suficiente agua y es muy importante también que se les mande una cantimplora, un termo, una botella de agua, cualquier cosa que permita que se hidraten. Y hidratarse no quiere decir agüita de sabor, quiere decir consumo de agua. Ahora,
Nuestro cuerpo se mantiene estable en un rango de temperatura entre 36.5 y 37.5 mediante diferentes mecanismos como sería conducción, convección, radiación, evaporación. Y entonces al evaporarse el sudor, como lo explicábamos, enfría nuestro cuerpo. Ahora, factores que alteran la temperatura de nuestro cuerpo y nos hacen que se nos suba la temperatura es el ejercicio físico, su intensidad, las condiciones ambientales de temperatura, humedad, ropa y el volumen corporal. O sea, entre más grande sea la persona, entre más dimensiones tenga, entre más alto sea o entre mayor porcentaje de obesidad tenga, pues entonces la superficie corporal va a ser mayor y por lo tanto la posibilidad de pérdida de líquidos o de deshidratación puede llegar a ser mayor. Por lo tanto, es súper importante que entre más grande sea la persona, mayor requerimiento de agua va a tener. ¿Ok? Ahora, por otro lado, pues las glándulas sudoríparas que les traté de mostrar hace un rato y que qué pena que no me di cuenta que no se estaba viendo. Estas glándulas sudoríparas envejecen y enfrían menos nuestros cuerpos. Por eso, por ejemplo, las personas mayores se vuelven mucho más vulnerables al calor y entonces, si están bajo una temperatura extrema, pueden llegar a desmayarse o pueden deshidratarse. Es muy importante cuidar esto. Ahora, las pérdidas más patológicas o más dañinas para nuestro cuerpo son a través de la insolación o del golpe de calor, que ahorita pues está muy común y por eso hemos oído en las noticias que mucha gente se está muriendo debido a los calores extremos, ¿ok? Es importante también considerar que, por ejemplo, los bebés, cuando les da diarrea, pueden llegar a un estado de deshidratación, porque por un lado eliminan agua a través de las heces fecales, por el otro lado vomitan muchísimo y puede ser muy peligroso. Y si no, pues también por una fístula pueden perder agua y eso infectar por dentro de nuestro cuerpo. Entonces es muy importante estar bien cuidados. En la piel se puede perder cuando tenemos fiebre, generalmente nos vienen estos sudores horribles y también por un incremento en el metabolismo o por por quemaduras también, ya ven que en las quemaduras empiezan a salir como ámpulas y estas ámpulas son agua, entonces si está una persona quemada gravemente puede perder mucha agua y puede llegar a una deshidratación y por lo tanto a las personas quemadas en un accidente o en una situación de estas, generalmente lo primero que se hace es ponerles suero para que recuperen el agua corporal. También en los pulmones, por fiebre o por hiperventilación, cuando respiramos muy rápido, perdemos mucha agua, o también cuando nos agripamos, porque pues, todos hemos tenido una gripa donde nos fluye mucho la nariz y obviamente ahí vamos a perder agua. Y también por problemas renales, ya sea por deficiencias hormonales o porque estamos consumiendo algún diurético, podemos también eliminar mucha agua a través de los riñones. Y entonces hay que tener consciente esto y procurar rehidratar al individuo. Evaluar una deshidratación se lleva a cabo a través de análisis de sangre, análisis de orina, o por el cambio de peso, porque cuando un bebé se deshidrata, por ejemplo, lo ponemos en una báscula pesa bebés y va a pesar menos de lo que solía pesar, y esto es porque ha perdido mucha agua. Los síntomas cuando hay una deshidratación, ya sea en un adulto mayor, en un bebé o en cualquier otra persona, son una sed extrema, irritabilidad, somnolencia, confusión, las membranas mucosas se ven muy secas. Generalmente el organismo se protege y deja de sudar para cuidar
el agua para las funciones metabólicas y no para la sudoración. La orina se vuelve más escasa, generalmente se vuelve amarillo oscuro o color ámbar. Se sumen los ojos, la piel la pellizcamos como en la foto y se ve como que se queda el pellizco marcado como en los viejitos, ¿ok? También se altera la presión arterial, hay taquicardia, hay respiración rápida, hay fiebre y en casos graves puede haber inconsciencia, o sea, desmayo o delirios. Y en los bebés, además, las fontanelas, que son las integraciones entre los huesos del cráneo, que es lo que con la edad se va soldando y se va volviendo duro el cráneo, pero en los bebés esta soldadura es muy frágil, depende mucho del agua y por lo tanto se le sumen, y es un signo impresionantemente grave de la deshidratación del bebé. Y además, por más que llora el bebé, no le van a salir lágrimas y la piel se le torna como grisácea en vez de verse rosaditos. Entonces hay que tener mucho cuidado con los bebés en estas situaciones. Ahora, un nivel más grave de la deshidratación, o bueno, diferente de la deshidratación, puede ser la insolación por el exceso de calor y por el exceso de sol. Eso va a causar una sudoración excesiva o sensación de calor sofocante. Entonces sentimos así como, ¡ah!, me estoy quemando por dentro. Hay una sed intensa y una sensación siempre de boca seca, como que por más agua que tomamos, no nos alcanza porque todo nuestro cuerpo se está deshidratando. La piel se pone muy irritada y enrojecida. Y, por ejemplo, cuando vamos a la playa y tomamos mucho sol y después regresamos a nuestra casa, empezamos a ver que se nos pela la piel, que nos salen pellejitos. Estos pellejitos es la piel que se deshidrató después de la insolación. Una sensación bien común, es esa sensación de flojera, de letargo, de fatiga, de no tengo ganas de hacer nada. Si lo llevamos a situaciones extremas, en vez de estar disfrutando la playita, nos volvemos irritables, cansados, desesperados, hartos, aburridos. Se eleva la temperatura corporal y muchas veces nos pasa que nos quedamos dormidos por la flojerita que nos da el sol, y cuando despertamos sentimos que todo nos quema, porque se elevó nuestra temperatura corporal, nos da fiebre. Claro, esto depende de grados diferentes, ¿verdad? Y además puede haber también, cuando ya estamos muy insolados, sensación de náusea, vómitos, mareos o hasta desmayos. Y siempre surge el dolor de cabeza o puede surgir también problemas estomacales. Y si nos vamos a un nivel mucho más extremo, está el golpe de calor, que puede ser letal. Por eso escuchamos muchas veces que los atletas se mueren en la cancha de repente, y se mueren porque no han cuidado, no nada más el hecho de tomar suficiente agua durante la competencia, sino que muchas veces, como están en situaciones de calor extremo y corriendo mucho de un lado para el otro, entonces se agitan, se les sube la temperatura hasta más de 39 grados centígrados, sudan demasiado, se empiezan a deshidratar, obviamente la piel se les calienta, se les pone roja, se les reseca y se agota el sudor, y entonces se les sube la presión arterial y les da un dolor de cabeza así como palpitante, intenso. La sensación de fatiga y de debilidad muscular los hace que se desmayen a la mitad de la cancha, se les altera el estado mental, o sea, se sienten como desorientados, como perdidos, como mareados, y además se sienten como confundidos, se les borra la visión y pueden llegar a convulsionarse o, en situaciones extremas, obviamente, fallecen en la cancha. Y lo hemos escuchado
muchísimas veces durante las competencias en el fútbol americano, en el básquetbol, bueno, el básquetbol generalmente ya se hace más en canchas cerradas, pero en el voleibol, por ejemplo, o en el voleibol de playa, esto es muy frecuente que suceda. Ahora, ¿cuánta agua debemos tomar? Bueno, idealmente cuando estamos en temperaturas normales, que no son verano, donde la temperatura es más extrema, a un bebé hasta los 6, 7 meses hay que brindarle aproximadamente 0.7 litros y primordialmente de leche materna. Hasta los 6 meses a los bebés no se recomienda darles agua porque esta agua va a competir con su capacidad de nutrirse y entonces puede llevarlos a situaciones de desnutrición. Entonces es mejor que el bebé se nutra básicamente a través de leche materna, lo cual hace que la madre debe cuidar muchísimo su hidratación, por un lado para producir suficiente leche y por el otro lado para ella no deshidratarse. ¿Ok? A partir de los 6 o 7 meses, el bebé debe consumir alrededor de 0.08 litros, ya sea de leche, a través de leche materna, a través de un poquito de agua, a través de papillas o a través de los nuevos alimentos que se le van introduciendo paulatinamente. Los niños de 1 a 3 años necesitan 900 mililitros de agua. Y es muy importante no darles de más tampoco porque esto puede llevarles a situaciones extremas. Y de 4 a 8 años, 1.2 litros de agua. ¿Ok? En esta época de más calor, si el bebé o el niño pide más agua, se le puede proporcionar un poco más de agua, pero no en exceso. Ahora, si hablamos ya de niños normales, mayores o de adultos, bueno, pues aquí es importante considerar que un niño debe tomar alrededor de 1.8 litros de agua. Las mujeres es un poco menos, puede ser 1.6, pero sí es importante que la consuman. De los 14 a los 18 años, que son los muchachos muy acelerados, muy activos, les gustan los deportes, andan de un lado para el otro, pueden llegar a requerir hasta 2.6 litros de agua y de 19 años en adelante también pueden llegar a requerir bajo calor extremo hasta 2.6 litros de agua. Mientras que las mujeres de 9 a 13 años necesitamos 1.6 litros de agua, de 14 a 18, que también son más activas, pueden requerir 1.8 litros de agua y de 19 en adelante bajo situaciones de calor extremo pueden requerir de 2.2 o más litros de agua, dependiendo de qué tan dinámicas o dinámicos sean, qué tanto lleven a cabo ejercicio o no. Y por ejemplo, la mujer embarazada ahorita con estos calores necesita poco más de 2 litros de agua, 2.3 litros, y la lactante debe cuidar mucho su consumo de agua, puede requerir hasta 3.1 litros de agua. Claro, cada quien en sus condiciones de salud, con sus necesidades personales. Ahora, también es importante qué calidad de líquidos estamos consumiendo. Y por lo tanto, les traigo aquí las recomendaciones nacionales de la jarra del buen beber. Esta nos hace ver que, por ejemplo, nosotros necesitamos entre 6 y 8 vasos de agua, pero agua pura, natural, transparente, potable, saludable. ¿Ok? Y hay gente que dice, a mí no me gusta cómo sabe el agua, yo no tomo agua. Bueno, pues es importante que revisen estos datos. Fíjense, de leche semidescremada o descremada o bebidas de soya sin azúcar adicionadas, debes consumir entre 0 y 2 vasos de estos líquidos. ¿Por qué? Porque si consumes más de esto, no te estás hidratando correctamente. Y además, como son bebidas altamente proteicas y altamente calóricas, va a repercutir esto en dañar tus riñones y tender al sobrepeso.
Ahora, si hablamos de café o de té, este debe ser sin azúcar hasta 4 tazas al día. Si ya le estamos añadiendo azúcar, que hay gente que le pone hasta 4 cucharadas o más de azúcar a una taza de café, pues lo que estamos haciendo es incrementar nuestro consumo calórico y tender, por supuesto, al sobrepeso. Entonces, es importante tratar de reducir al máximo el porcentaje de azúcar que le añadimos a nuestro té o a nuestro café. Y si sí lo hacemos, lo que estamos haciendo es provocar una deshidratación porque esta agua se nos va en el proceso digestivo y no tanto en lo que nosotros estamos requiriendo, que es rehidratarnos. ¿Ok? Ahora, las bebidas no calóricas con edulcorantes artificiales, o sea, todos estos refrescos que normalmente consumimos, el Clyde, el Delight, el Fuze Tea, todos estos sin azúcar, ok, pero no se recomienda más de 2 vasos al día. Tengamos cuidado porque hay gente que se toma litros enteros de esas bebidas para evitar tomar azúcar, digo, perdón, para evitar tomar agua. Y no es lo mismo nutrirnos con estas bebidas que tomar agua y rehidratar nuestro cuerpo. Ahora, los jugos de fruta, la leche entera, las bebidas alcohólicas o las bebidas deportivas, como son el Gatorade, bueno, todas estas, se me fueron ahorita los nombres, pero no más de medio vaso por día en adultos. Ahora, en niños es típico que la mamá los lleva a hacer ejercicio y saliendo de la clase de natación, de yoga, de karate, de gimnasia olímpica, de ustedes digan de qué. Típico que después de eso el niño dice, yo quiero una de estas bebidas energéticas para rehidratarme. Y la mamá, sí, mijito, porque te estoy nutriendo correctamente. Cuidado. Estas bebidas tienen muchísima azúcar y además no están programadas o planeadas para niños porque son muy altas en potasio y en sodio, que es lo que un adulto pierde cuando hace ejercicio. Pero en el caso de los niños, si perdieron estas sustancias, las toman a través de los alimentos que consumen. Pero si consumen estas sustancias a través de estas bebidas energéticas para deportistas, lo que van a hacer es recargar la función renal, lo cual a la larga, cuando sean adultos mayores, van a presentar cálculos renales o otro tipo de alteraciones renales. Entonces, mucho cuidado con no dar nunca a un niño más de medio vaso de estas bebidas. Y no diario y no cada vez que van a la clase de ejercicio. Más bien, 1 o 2 veces al mes, si acaso, y punto. ¿Ok? Y ahora, los refrescos y las aguas de sabor, fíjense ustedes cómo la recomendación es 0 vasos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no nos están hidratando, lo que nos están proporcionando es un montonal de azúcar, de carbonato de calcio, que es el gas que contienen los refrescos, y que lo que van a hacer es que, como les decía, si los cálculos renales están hechos básicamente de fosfatos y de calcio, pues imagínense lo que van a causar en nuestros pobres riñones. Entonces, todas estas gentes que toman Pepsi Cola, Coca-Cola, bebidas de cola o refrescos del sabor que ustedes digan, lo que están provocando es una sobrecarga renal y no una rehidratación. Y también con las bebidas alcohólicas es lo mismo. Cuando estamos tomando bebidas alcohólicas, lo que nos va a pasar es que estamos consumiendo mucho alcohol, el cual tiene que ser filtrado por nuestros riñones, y entonces, de plano, estamos en la playa y estamos, toma y toma cerveza, toma y toma piñas coladas, toma y toma margaritas, toma y toma mil cosas deliciosas, por supuesto que sí, y que como vienen llenas de hielo, son muy refrescantes, pero que a la larga lo único que van a causar es una sobrecarga renal. ¿Ok?
Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo que debemos prevenir? Primero que nada, si hace muchísimo calor, tal y como nos lo dicen en el radio y en la televisión, no hacer ejercicio extenuante bajo el sol extremo, ¿sí? O en ambientes de alta temperatura y humedad. Si realmente queremos hacer ejercicio, esperemos a que sea más tardecito, no hagamos ejercicio, digamos, entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde, que es la mayor temperatura, y mejor lo hagamos o muy temprano en la mañana, o ya muy tarde, o evitar hacerlo bajo el sol, y podemos hacerlo bajo techo en un gimnasio, ¿ok? También es importante adecuar el aire acondicionado, no llevarlo a situaciones extremas, porque eso también puede causar deshidratación, o poner una aclimatación correcta, porque muchas veces cuando estamos en la playa, de pronto nos estamos ahogando cuando entramos al cuarto del hotel o a nuestra departamento, y entonces lo que hacemos es subirle al máximo la temperatura el nivel del aire acondicionado para bajar la temperatura. Bueno, pues eso no es recomendable. Mejor una temperatura más templada que no dañe tanto a nuestro organismo. Y además, no irnos de un extremo al otro, o sea, no irnos del calor extremo a el frío extremo, porque eso va a dañar todo nuestro cuerpo. Y además, pues obviamente puede causar un problema respiratorio importante. La mala condición física también es un factor que debemos prevenir. Entonces es muy importante que siempre, siempre, siempre tratemos de hacer lo más posible de ejercicio y mantener una buena condición física. Algún día podemos hablar de ello, pero lo importante es que siempre tengamos una buena condición física, porque eso nos va a incrementar la tolerancia al calor extremo, al frío extremo y a todo tipo de enfermedades. Debemos evitar la deshidratación. Por lo tanto, si algún alimento que en esta época se contaminan con mucha frecuencia por el calor extremo, si vemos que nos da diarrea, cuidar muchísimo el hidratarnos y el rehidratarnos frecuentemente para evitar la deshidratación. También el adquirir infecciones nos hace que respiremos con mayor agitación y que perdamos más agua. Entonces hay que rehidratarnos, cuidar de quienes consumen medicamentos para problemas mentales, como son los anticolinérgicos, los antiepilépticos, y también a quienes consumen diuréticos, que no se vayan al extremo de consumir demasiado diurético sin haberse rehidratado. Y también las personas que consumen litio, hay que cuidarlas mucho, al igual que las personas que toman descongestionantes, antihistamínicos o beta bloqueadores, que son medicamentos que tienen diferentes funciones en nuestro cuerpo, que siempre son recomendadas por el médico y que por lo tanto, pues el médico mismo nos recomienda tomarlo con suficiente agua. Y también hay que cuidar si tomamos mucho alcohol o suplementos alimenticios, obviamente diluirlos con bastante agua que estemos consumiendo a lo largo de todo el día. Ahora, tampoco nos vayamos al otro extremo. Es típico las adolescentes que andan siempre con el termo en el brazo, porque para evitar el hambre, quiere tomar mucha agua. O, por ejemplo, esto sucede con mucha frecuencia en las anoréxicas y las bulímicas. Entonces, el exceso de agua también puede provocar un desequilibrio en nuestro metabolismo. Podemos perder electrolitos y entonces nos van a dar muchos calambres, o podemos perder mucho potasio y esto nos va a causar no nada más calambres, sino calambres en el músculo cardíaco, lo cual puede ser una alteración muy delicada que tienen que cuidar. Entonces, tanto el extremo del abuso del agua es malo,
porque muchas mamás le dicen, ay, sí, mijita, toma agua, toma agua, toma agua. Sí, que tome agua, pero que no abuse del agua. Uh-huh. Ahora, también frente al golpe de calor, frente a la diabetes, la hipotomanía, que es la tendencia a tomar demasiada agua, el ejercicio extenuante, la deficiencia de los osmoprotectores del hipotálamo, podemos estar tratando de, como el hipotálamo, que es una glandulita que hay, como digamos, en esta parte de nuestro cerebro, se desajusta, podemos tener la tendencia a tomar mucha, mucha, mucha agua. Hay que tener cuidado con eso. Y si vemos que estamos tomando demasiada agua sin la necesidad de tanta, pues consultar con un médico para no tener problemas de otro tipo. Y también la capacidad máxima de filtración de nuestros riñones, ojo, yo insisto, con nuestros riñones, es de 0.7 a 1 litro de agua por hora. Entonces, si estamos toma y toma y toma agua, lo único que vamos a causar, como les decía yo, es el daño renal. ¿Ok? Ahora, lo que tenemos que hacer, sobre todo en esta época de tanto calor, es educarnos a consumir agua. Porque a veces la sensación de sed es como confusa. A veces tenemos mucha sed y vamos y nos comemos, asaltamos el refrigerador y nos comemos, no sé, un mango, una sandía, uvas, o a veces un cacho de queso o una rebanada de carnes frías, y con eso como que sentimos que se nos quita el calor, ¿no? Pero no, porque lo que estábamos necesitando era tomar agua. Y a veces confundimos el hambre con el apetito o el apetito con la sed. Entonces, esta sensación imprecisa nos hace ya sea tomar demasiada agua o, lo más grave, tender al sobrepeso porque estamos abusando de otros alimentos en vez de haber tomado el agua que nuestro cuerpo está requiriendo. Ahora, sería recomendable, por ejemplo, bajar una aplicación o poner alguna alarma para que nos recuerde que tenemos que estar tomando agua cada ratito. ¿Ok? Podemos también tener una botella grande o un termo grande que nos especifique la cantidad de agua que necesitamos consumir diariamente y comprometernos a terminárnosla. Ahora, es bien importante, y esto no lo señalé previamente en la plática, pero no olvidemos que la mayor parte de los alimentos que consumimos también tienen un elevado porcentaje de agua. Entonces, no toda el agua nos la tenemos que beber, porque entonces vamos a llegar al extremo del abuso del agua corporal. Entonces, lo que tenemos que hacer es equilibrar entre lo que estamos consumiendo, porque, por ejemplo, la sandía, el mango, la piña, son alimentos que contienen mucha agua, igual que el chayote, por ejemplo, la lechuga, el apio, tienen mucha agua. Entonces, si nosotros tomamos este tipo de alimentos, pues también nos estamos hidratando. ¡Qué bueno! Es magnífico. Y si los tomamos bien frío, ¡qué rico en esta época de calor! También, otra cosa es marcar los niveles y los plazos específicos para que debemos alcanzar. Entonces, por ejemplo, un termo que sea de 2 litros o una botella grande de estos que son con chupón, que son para 2 litros, programarnos. A ver, en el transcurso de la mañana me tengo que haber bebido 1 litro. Entonces, de aquí a las 2 de la tarde o a las 2:30 de la tarde, tengo que habérmelo bebido. Y entonces, eso nos va a comprometer así tomar el agua y no tomárnosla toda de jalón. Porque cuando nos tomamos toda el agua de jalón, por ejemplo, en Kipur, que vamos a ayunar, o en cualquiera de los ayunos que tenemos nosotros, lo que vamos a hacer es, me tomo 2.5 litros de agua antes del ayuno. Ajá. Y al ratito, nuestro riñón dijo, no, pues, va para afuera porque es mucha agua para mí y es mucha agua para tu cuerpo. Entonces, lo eliminamos luego, luego, y estamos deshidratados todo el demás tiempo. Entonces, lo que es importante es, días antes de cualquier ayuno, estar tomando un poco más de agua de la que consumimos diariamente
para así, cuando llegue el día del ayuno, no deshidratarnos por la falta de líquidos. Otro truco muy valioso es refrigerar el agua. Aunque a veces con estos calores se nos antoja el agua súper helada, no, nada más que esté a una temperatura fría, templada, pero eso, como está el agua fría, se nos antoja más y podemos consumirla más. También tomar un vaso de agua antes de la comida sí te va a ayudar a que tu estómago empiece a saciarse y te va a ayudar a contener el apetito y a no comer de más. Entonces es muy importante, un buen truco cuando estamos manteniendo un régimen de reducción de peso. Como les decía, hay que alejarnos de los refrescos que contienen sodio y azúcares añadidos, porque nada más nos van a añadir calorías, pero no nos van a rehidratar, que es lo que estamos necesitando nosotros. Y los jugos son los concentrados de la fruta que contienen toda su azúcar, pero no quitan la sed y sí añaden las calorías, eso no se nos olvide. Y recuerda que la sed es un síntoma de deshidratación. Si tienes sed, es porque te está faltando agua. Hazle caso, toma agua. Y bueno, pues muchas gracias. Y aquí les pongo que hay muchas maneras de tomar agua fría, al tiempo, en un tecito, en una sopa, como ustedes quieran. Nada más no olviden tomar agua. Y bueno, pues aquí me tienen para contestar las dudas o preguntas que surjan. Gracias, Luisa. Bueno, ahí tienen los teléfonos de Luisa por si quieren llamarle y decirle cualquier pregunta personal. Claro, sí. Aquí tenemos una pregunta. Hola a todos, me encantó tu charla, Luisa. Súper completa e interesante. ¿Dónde se podría ver el PowerPoint completo y repasarlo? ¿Es recomendable tomar agua durante la comida o afecta la digestión? Yo te digo que, o sea, ahorita tú contestas, Luisa, nada más. Quiero recordarle a Cintia que esta plática queda grabada, así que puedes verla nuevamente completa en tanto en Facebook como en YouTube de la Keile. Así que. Y además puedes verla tú o transmitirla, por ejemplo, si quieres educar a tu hija a que tome agua, a tu hija o a tu hijo o a tu marido, pues pónsela. También pregunta que si tienes alguna red social. Bueno, sí tengo mi Facebook, pero en realidad no funciono mucho con ello, es un error mío, la verdad, pero pues me tienen a sus órdenes, ahí está mi teléfono y cualquier duda me pueden llamar o pueden mandarme un WhatsApp y yo con todo gusto las contesto. Este es mi WhatsApp mexicano, de tal manera que si hay alguien en el extranjero también con todo gusto puede contactarme a través del número 52 y luego mi teléfono para contactarme. Sí, 55 54 10 36 00, para que lo apunten también en Facebook. Ay, es 54 19, un error mío. Es 54 19 36 00. 55 54 19 36 00. Me regreso a poner. Abajo viene mi teléfono correctamente. Ya, si quieres mejor quita la presentación y vemos tu cara para que podamos seguir con las preguntas. En Facebook, bueno, tenemos felicitaciones, muchas gracias por la plática. Aquí no tenemos ninguna otra pregunta. Yo te quería preguntar, Luisa, cuando se dicen 2 litros de agua, ¿se puede combinar de alguna manera? O sea, yo la verdad es que tomo muy poca agua. Tomo más que antes, pero no tomo. Es un logro. Sí, no tomo 2 litros, esa es la verdad. Ahora, lo que quisiera yo saber es si tomo 1 litro de agua, pero tomo sopa, pero tomo un agua de algo, no sé,
¿Cuenta como si fueran los 2 litros de agua o tendrían que ser 2 litros de agua más el líquido en No. otros alimentos que puedas meter? No, todo eso cuenta. Entonces, si por ejemplo te tomaste 1 litro de agua más 2 tazas de té más una taza de café más una sopa, llegaste a los 2 litros de agua que debes consumir. Ah, okay, perfecto. Entonces, sí, Sí, bien, porque los no, no tés. está fácil tomar 2 litros de agua sola, sola, sola. No, 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 es algo que siempre me discuten los pacientes. Tienes toda la razón. El Sí, chiste aunque te digo, o es. sea, estoy empezando a tomar más, pero no me es tan fácil. Sí, Y sé o de si te muchas tomaste, por personas. ejemplo, un vaso de leche y un café y un té y la sopa y no sé qué, puedes tomar hasta menos de 1 litro de agua, pero debe ser aproximadamente 2 litros de agua por día. Ahora, vimos la tabla de a cada persona, acorde a su edad y circunstancias, más o menos cuánta agua debe consumir. Sí, claro. Sí, bueno, pero hay que empezar por algo, ¿verdad? Hay que Poco a empezar por poco. Y hacer. además es cierto, tienes toda la razón, hay gente que no está acostumbrada, entonces de repente tomarse 2 litros de agua es como muy abrupto para su organismo. Entonces, a lo mejor si estabas acostumbrada a tomarte 1 litro de agua, bueno, tómatelo, pero añade durante una semana o 2 semanas un vaso más y luego añade un segundo vaso adicional y así poco a poco, vaso por vaso, con el tiempo te vas adaptando a tomar más agua porque nadie puede tomarla de jalón. Eso es una realidad, estoy consciente de ello. Sí. Bien raro, porque a mí lo que me pasa es que en botella puedo tomar un poco más, pero en vaso, por alguna razón, no se me da. No, No. pues no se te ocurre ir por el vaso llenarlo y tomártelo. Pero sí, no, pero no, 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 no sé. Puedo con la botella, de alguna manera siento como más atracción con el vaso, ¿no? Porque la tienes junto y la tienes a la mano. Y muchas veces una razón por la que no tomamos agua es porque nos da flojera ir hasta la cocina y servirnos el agua o pedirle a la muchacha que nos haga favor de traerlo. Y entonces, a lo mejor no sé qué pasó, que se nos olvidó y entonces ya no nos lo tomamos. Pues sí, pero sí es un tema muy interesante, es un tema que hay que hacerle caso porque parece que no, pero sí es importante por todas estas cosas que dices, que sobre todo los riñones, ¿no? Que es un daño al riñón y que Y después lo además, padece. pues, en esta época es muy fácil con todo este calor deshidratarnos, porque Claro. transpiramos muchísimo. Claro, sí. Vamos en Pero el bueno. coche, vamos caminando por la calle y empezamos a sudar. Sí, yo también, otra de las cosas que me pasa y que veo aquí en una pregunta, que dice que le cuesta trabajo cargar el termo de 2 litros, entonces prefiere no cargarlo y tomar botellas cuando las ve, pero sí, a mí también, yo tengo un termo de 2 litros ahí muriéndose de risa porque Es que es muy no estorboso. me es fácil tampoco. Pero lo que puedes hacer es tener 2 o 3 termos, Más chicos, sí. llenarlos en la mañana y los vas rotando durante el día. Porque Sí. también hay que ser ecológicas, no todo el tiempo podemos estar tomando botellas de agua y sobre todo hay que tener mucho cuidado de no tener las botellas de agua en el coche porque estos plásticos desechan cetonas y sustancias que Sí. pueden ser nocivas para nuestro cuerpo. Correcto, sí. Pues felicidades. Aquí ya no tengo preguntas. Yo creo que es un tema muy claro, la verdad que lo expusiste bastante amplio y claramente. Así que pues no nos queda más que tomar agua, Crear nutrirnos, conciencia de tomar agua. crear conciencia y bueno, primero Dios, esperar que nuestro cuerpecito Esté nos sano. esté sano todo el tiempo. Sí, hay que ayudarlo un poco. Creo que sí, por supuesto. Elsa, mil, mil gracias, de verdad.
por esta plática y primero Dios, pues nos veremos en la próxima con algún otro tema interesante también. Claro que sí, por aquí me tendrán con mucho gusto. Mil gracias y mil gracias Hasta a todos los luego. que se conectaron y pues les recuerdo que la plática queda grabada para que la puedan escuchar nuevamente o si saben de alguien que creen que les gustaría oírla y no pudo estar a esta hora, pueden recomendarla. Muchas gracias, Luisa. Buenas noches a todos. Que estén Hasta muy luego, bien. un gusto estar con ustedes. Gracias, Anita, por Y, invitarme. Gracias a ti. igualmente. Bye, bye.